Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos, ya sabéis, al espacio de la retroserie. Soy Óscar Oliva y bueno, como la mayoría de los que estáis viendo este vídeo ya llevaréis una temporada en el canal, bueno, pues ya sabéis que la retroserie es un espacio que tenemos para jugar todavía grandes quedan clásicos. Muchas leguas para llegar. Y como Baldur's Gate, Dark Alliance, que es el juego que estamos jugando, es un gran clásico, pues lo he querido traer a esta sección. Bueno, nos quedamos aquí, ya habíamos hecho toda la misión de la cima del Ojo Ardiente. Y nos quedamos aquí que tenemos que reconquistar las minas que han sido invadidas por los Drow y tenemos que eliminar a su líder, ¿vale? Cuando hayamos terminado con su líder, tendremos que volver junto a Torheir. El campamento minero seguramente nos recompensará con algo. Pero antes de empezar el capítulo de hoy, os acordáis que en el final del capítulo anterior nos quedamos dando vueltas sin saber muy bien dónde estaba la entrada de las minas. Bueno, pues es tan sencillo como que está aquí. Lo que pasa es que hay que acercarse un poco y yo, claro, yo pasaba andando por aquí y no me saltaba lo de insertar la llave de Dumatoin en la puerta de la mina. Bueno, por ahí iremos hasta las minas. Antes de nada, vamos a gastar dinerito, una cosa que nos encanta, en el tendero, en Branoch. Branoch, vamos a comprar. Sí, quiero mejorar... el escudo de hierro más 2. Quiero mejorar la armadura. La que tengo me da 21 de armadura. Y de todas las que hay, nunca es esta la que verás llevo. Armas mejores que las que hay en esta tienda. Pues la cota de malla, que me da 3 puntos más de armadura, pero 10.000. Mucha tela, ¿eh? Para todo el mundo. Eso es mucha tela. Escama selfie, más 2, 12.000. Me da 23 de armadura, pues sí, es peor que esta. Bueno, si pues ya que va a estar complicado, mira. Flechas tengo que comprar. 4, 5, 6, 7 paquetes, que son 140 flechas. Vale, vamos a... Tenemos 13.000. A ver, con 13.000... ¿En qué puedo ayudarte? Esta maza de arma de gran calidad directora es la que tenemos, así que nada. Espada larga, explosiva e ígnea. Prefiero comprar un arco, bueno. Este, el congelador. Vale, vale 15.000, vale. Pero si vendemos el que tenemos, nos van a dar X dinero, ¿no? Vale. Vamos a ver cuánto nos dan por el que tenemos. 1.700. Armas mejores que las que hay vale, en esta lo voy a vender. Sí. Ya tenemos para comprarlo. Espadas, hachas, martillos. Este es nuestro arco. Tenemos armas más. El arco congelador. Para todo ¿dónde está? 15.299. Me voy a quedar con 300, pero bueno, merece la pena. Me he quedado sin un duro, chavales, que lo sepáis. Vale, pero con este arco ahora vamos a congelar. Genial. Bueno, vamos a ir con el arma de melee. Ahora cambiamos. Ya sabéis que los poblados en los que no hay enemigos no lo dejan desenfundar las armas. Bueno, vamos a meter la llave aquí. Curiosa entrada para una mina, Bueno, estamos en las minas. ¿Qué vienen? ¿Ratas? Ratas, no sois ahora mismo rivales para mí. Por muy grandes que seáis. Vale. Eso es. Venga, 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 venga. Fuera, si es que con un golpe me la quito en medio. Fuera, he dicho. Mira, casi ni me quitan vida. Las ratas son un estorbo más que un enemigo, ¿eh? A ver, prender. ¿Qué pasa si prendemos ahí? Pega buenos pepinazos, los barriles estos de pólvora. Vale, no voy a guardar partida de momento. Aquí hay algo más, a ver. Espérenme. Aquí se puede girar la cámara, vale. Bueno, pues tenemos que explorar a fondo estas minas. Así que, por aquí. Tenemos que acabar con los Drow, ¿vale? Con su líder. Que seguramente sea un juego bastante complicado, Los Drow son enemigos muy peligrosos. Mira, ahí está. De hecho, ahí están. Tiran flechas, ¿no? Vale. Bueno, vamos a empezar por parte. Vamos a ir por aquí. A ver. Quietecito, Drow. Quietecito. A ver, a ver, a ver. Voy a utilizar los barriles. Ah,
no he hecho nada. Bueno, sí, sí le ha tocado, la explosión le ha tocado, ¿eh? Pero me ha tocado a mí también, ¿eh? Bueno, hay que estar muy al loro con el tema de los... esos barriles explosivos. Fijaos, cacho de espada llevan, ¿eh? Vale, a ver. Prende. Bueno, tenemos esta zona la... despejada. Vamos a ver por aquí. A ver. Quitan muy poco, ¿eh? O sea, son bastante rápidos, ¿eh? No, no me parecen enemigos peligrosos, por lo menos estos que llevan armadura. Esperaba más de los otros, ¿eh? A ver, a ver. Eso, suelta pociones que me vienen siempre muy bien. Ahí no puedo hacer nada. Aquí no hay nada más. Vendría bien un botón para centrar el mapa y centrar la cámara con ello. Vamos a probar nuestro arco, a ver. A ver. Mira, 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 mira. Parece que les quita el fuego, ¿eh? A ver. Te quemas, te quemas. A ver si esto es el mejor. Sí, con la maza. Fuera. Vale, a ver, tú. ¿Qué dice? Hacha de mano. Buena. Buena para venderla. Otra cosa no vale. A ver, cuidado con los arqueros estos. ¡Ay, va! Si tienen veneno las flechas. No contaba yo con esto. Mira, se está quemando, sin vergüenza. Te quemas porque eres un sinvergüenza. Buena. 82 le echo de crítico ahí. ¡Qué barbaridad! A ver. Es que es bastante complicado darles. A ver. Ven, ven tú para acá. Ven para acá. A ver. A ver, a ver. Para acá, he dicho. Eso. Es que me dan, ¿eh? Aunque me cubra, me dan. Tiene el arco. Perfecto. Chichado. 74, no está nada mal ese crítico de eso ahí. Echa ese vida, ¿eh? No tengo energía. Joder, con la energía. Y el veneno, la energía, el veneno. No tienen mucha vida, ¿eh? Unos 60 más o menos tienen que tener. Vamos a prender, quitar barriles de estos. Perfecto. A ver qué hay por aquí. Ahí la ha dado. Nada, la explosión. Bueno, bueno. Ahí parece que hay una especie de relieve en la pared, pero no me deja hacer nada más. A ver. Están acribillando con la flecha. Venga, vamos a sacárnoslos para acá. Eso es. Ven, 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 ven. Ven. Oye, que tengo muy poca vida. Cuidado, ¿eh? Que los que quitan vida son los que tienen la flecha, los condenados. Vamos a echarnos uno. A ver, vamos a ver por aquí. De momento no voy a guardar. Veneno. Toma, se ha comido toda la explosión. Muy buena. ¿Y este? ¿Qué lleva? ¿Una ballesta? Toma, se me acuerda. A ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Toma, otra. Bueno. Toma. Mira. Vale, fuerte, qué puñetas. Yes.
montón con las flechas, tío, ¿eh? ¿Cómo ponen con las flechas estos tíos? Bueno, los tengo que traer para acá, ¿eh? Poco a poco ir eliminándolos. Ay, ¿por qué demonios? No tengo energía. Oye, pues mucho arco congelador y tal, pero no a congelar ni a Rita, ¿eh? Sí, lanza flecha, pero no lo coge. Vale. Por aquí. Aquí ya. Mira. Poción. Dinero, más dinero, más dinero. A ver. Por aquí, por aquí. Eso es. Perfecto. Los drugs que llevan armas de MLS no son peligrosos. Bastante peor en los arqueros, ¿eh? A ver, como este. Pero si me echo encima de ellos rápidamente, ¿veis? Si te acercas a ellos, ya se pilla el puto. Mira, se ha soltado un rubí. Tengo muy buena armadura. Se nota, ¿eh? Que tengo muy buena armadura. Pues ya le pilla el truquillo. A los arqueros es mejor no darles cuerpo a cuerpo, o sea, no darles a distancia, sino simplemente lanzarte contra ellos y cuerpo a cuerpo ellos huyen. O sea, que genial. Vale, ahora voy para atrás al... A ver, vamos a centrar el mapa. Ahí. Voy para acá. A ver si alguno me suelta alguna más guapa de estas, porque los dos... Los drows, elfos oscuros, llamados también, son unos artesanos espléndidos en el tema de armas mágicas, ¿eh? A ver, vamos a prender, me lo voy a llevar para acá. Eso. No lo he utilizado, pero bueno. Y las flechas que me vienen de muerte. Vale, a ver, ¿qué más hay por aquí? Ni te levantes. Vale, a ver, uno, dos, tres. Vale, uno de ellos es un ballestero. Vale. Aquí no hay nada más, ¿no? No. Venga, mira, viene el primero. Vale. Quieto, quieto, quieto. Ahí. ¿Ves? Una vez que te echas encima de ellos, como el arma a distancia es muy incómoda y bueno, es bastante inútil utilizarla cuerpo a cuerpo. Pues, conocido. Eso es. ¿Y esto qué es? Un engranaje del pozo. He encontrado algo. Encuentras un engranaje del ascensor de las minas enanas. Vale, imagino que más adelante veremos un ascensor al que le falta un engranaje. Bueno. Vale, pues toda esta zona la tenemos explorada. Puedo hacer un guardado rápido, incluso ya que hemos despejado esta parte. A ver, cuidado. Se está notando muy mucho la pedazo de armadura que llevo, ¿eh? Para no hacer 30.000 archivos tampoco. Vale, nos quedaba esta parte de aquí antes de seguir para el norte. Nosotros vamos poco a poco, explorándolo todo a fondo. Vale, vale, sí, me he hecho encima de ti, ¿veis? Hemos descubierto el punto débil de los ballesteros y de los arqueros. Te echas encima de ellos y no te hacen nada. Te levantes, está queda claro, ¿no? Oro, pues esto no viene muy bien, que nos hemos quedado pelados, ¿eh? Me gasto una pasta que te cagas en el arco y tampoco le veo nada al otro mundo. Pone que es congelador. Pues dime tú dónde congela. Eso es. Bien, bien, bien. Vale. Venga, sigamos por aquí. Aquí estamos. Rápido, por el ballestero. Eso es. Ya hemos pillado la mecánica. Echarnos encima de ellos. Bien. Perfecto. Esta maza que he comprado es estupenda. El escudo fantástico, la armadura divina. Increíble el equipo que llevo, ¿eh? Y estamos a puntito de ganar un nuevo nivel. Voy a mejorar el crítico, chicos. Que ya sabéis que a mí me gusta hacer golpes críticos, ¿eh? Son buenísimos. Vale, vamos por aquí. Y
imagino quién será su líder. Bueno, en toda la sociedad Drow, siempre los líderes son las mujeres, ¿vale? Bueno, en realidad, como diría mi compañero Alex, en realidad las mujeres siempre son las líderes en todas las sociedades, pero bueno. En los Drow son, bueno, son lo peor de lo peor, las mujeres, ¿eh? Se las llaman matronas a las líderes Drow, ¿eh? Y bueno, la mayoría de ellas son altas sacerdotisas, porque bueno, hechiceros Drow sí hay, pero la mayoría de ellas, de las líderes Drow, son altas sacerdotisas, las cuales tienen acceso a hechizos de magia de sacerdote. Y viven un montón de años, ¿eh? No sé si vivían unos 800 años o 1000 años los Drow, una barbaridad, ¿eh? Eso sí, ¿eh? La luz del sol. Bueno, se les conoce como elfos oscuros, porque la luz del sol les molesta mucho. Es más, por lo menos en lo que es el juego de rol de mesa, les penaliza bastante, ¿eh? Reciben penalizadores al ataque, a su alta puntuación de resistencia a la magia, que tienen valores muy altos de resistencia a la magia, los Drow. Son penalizados, ¿eh? Vaya, vaya, arañitas. Mientras no tengan veneno, me da un poquito más igual, ¿eh? Oye. Vale, perfecto. Habéis dado, pero vosotras también habéis pillado, ¿eh? Eso es. Ahora, hacer puñetas. Perfecto. Vale, a ver. Viene más arañas. Voy a probar a ver qué tal se comporta el arco con las arañas. Manteniendo la distancia, lógicamente. Sí, pero no la congela, ¿eh? Yo quería que la congelara. Para acá. Que retrocede, cuando le pegas el flechazo a la araña parece que retrocede. Bueno, utilicemos la maza, que a mí personalmente creo que es una compra excelente la que he hecho. ¡Muere! Es uno de estos objetos que compras en la vida y dices, joder, qué bueno me ha salido y estoy muy contento. Es, no sé cómo poneros un ejemplo, pues mira, no viene mucho a caso, pero bueno, lo cuento con él. Hace un par de años, sí, hace un par de años por ahí, mi novia Patricia, la que mando un besazo desde aquí, me regaló una cafetera de Cápsulas de esta de la marca Dolce Gusto. Es que las confundo, no sé si Nespresso es la que tiene ella. Bueno, pues Dolce Gusto. No os podéis imaginar lo buena que me ha salido. Mira, otro engranaje. He encontrado algo. Lo buena que me ha salido esa cafetera, la cantidad de cafés que lleva y los buenos cafés que hace, ¿eh? Si no habéis probado las cafeteras de Cápsula y os gustan, yo os recomiendo esa, porque es barata. Creo que le costó... La compramos en Amazon, sí. Me parece que fueron 50, 60 euros, no me acuerdo lo mismo, de hace, ya digo, un par de años. Pero ni una sola avería y ha tirado, yo no sé los cafés que habrá tirado, porque muchas veces vienen invitados a casa y tal, y les pongo un café o lo que sea. No sé, a lo mejor habrá tirado ya en estos dos años 1.200 cafés. No, bueno, yo todos los días no tomo café, pero sí muchos. Y ya te digo, salió buenísima, ¿eh? De esos aparatos, de esas compras que haces en tu vida, que dices, qué buena me ha salido, macho. Pues eso. Perfecto, hemos subido de nivel. A ver, 10 puntos. Bueno, vamos a mejorar. ¿Dónde está el crítico? Fuerza de voluntad. Vale, mira, esta cuesta. Más 5 de maná y solo cuesta 1. Pues para arriba. Meditación. Ritmo de regeneración de maná. Venga, perfecto. Costa 3. Golpe mortal. Más crítico mejorado. Esa. Vale, y me guardo los puntos. Listo, perfecto. Muy bien. Pues eso, se cuenta la anécdota de la cafetera como un ejemplo de cosas que compras y que son muy buenas. Pero
pero vamos, que podéis aplicar el ejemplo a muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, la tele en la que juego, que uso para grabar también, es una tele de 42 de Sony, Bravia. Ahora tendrá, la compré en Reyes de este año pasado, no, del anterior, lleva un año y medio con nosotros, y la verdad es que es estupenda, ¿eh? Las teles Sony son muy buenas, Bravia, os lo digo. No es 4K, porque bueno, hace un año y medio ni se hablaba del 4K, y de hecho, ahora mucha gente la tecnología 4K todavía le queda. Yo pienso que todavía le queda. Quizá para la siguiente generación de consolas, pues bueno, pero ahora mismo la tecnología 4K está un poco verde, ¿eh? Vale. Bueno, pues yo creo que toda esta zona también la tenemos toda explorada. Muy bien. A ver, no le demos demasiadas vueltas al mapa, que si no podemos marear. Por aquí. Pues eso, que las teles de la marca Sony son muy buenas, ¿eh? A mí, por lo menos, casi siempre he tenido teles de Sony. Tuve una Samsung también. La Samsung no me salió tan buena como la Sony. Y ya digo, muy contento, ¿eh? Y desde entonces yo creo que compro teles Sony, pues porque ahí está el ejemplo, ¿no? El precedente. Me han salido muy buenas las que he tenido. ¡Qué petardazo le metió la araña! Pues no ha caído, ¿eh? Sí, la deja herida, pero no, caer no cae del todo. Mira, aquí hay muchas telas que cortar, ¿eh? Eso es. Madre mía. Estoy haciendo un uso inteligente y correcto de los barriles explosivos, ¿eh? ¿Ya? Perfecto. Vale, ahí está. Ese debe ser el pozo donde le faltaban engranajes, ¿no? Bajar a nivel 2. Vamos a esperar un poquito. 252 piezas de oro. Menudo al hijo. Vale. Vamos por aquí. Y aquí ni más. Bueno, pues se supone que la matrona Drow, como os he comentado antes, estará por aquí. Dos de los tres engranajes del pozo necesarios. Vale. O sea que me falta un engranaje más. Miremos a ver, porque en algún sitio tiene que estar, ¿eh? Dos de los tres. Ni nada. A ver, miremos bien. A ver si es que por aquí, en algún sitio, se me ha pasado. No. Estoy oyendo a los bomberos de fondo. No. Hoy estoy grabando con la ventana cerrada, pero aún así hay veces que cuando pasan con esas sirenas, pues ya sabéis que se oye todo. Vale. A ver, voy a revisar rápidamente por si... Yo es que creo que aquí conseguí uno, ¿vale? O sea que ahí no hay nada. Aquí tampoco. Posible que a lo mejor me lo haya dejado por aquí, por eso voy a echar un vistazo rápido, que no cueste nada. Bueno, volviendo al tema este que os he comentado de las cosas que compras y que te salen muy bien, mientras vamos buscando el engranaje o voy contando anécdotas, ¿qué queréis que os diga? Con el tema de las consolas, la verdad que no he tenido nunca ningún problema. Tengo la 360 y no le han salido las luces rojas, con muchas horas de uso. Tengo la PlayStation 3, bueno, tengo dos versiones de la PlayStation 3, ninguna de las dos le salió la luz amarilla o la luz azul de la muerte, no me acuerdo. En la PlayStation 4 tampoco, en la Play 2 tengo tres y las tres tengo una... Bueno, esta de la que estoy grabando es lo que es la FAT, la gorda, vamos, por así decirlo, el primer modelo que hubo de la PlayStation 2. Ningún problema. Y las dos Slim que tengo, sí, una de ellas es un poquito más ruidosa y tal, pero tampoco me han dado así problemas como tal. Entonces, el tema de las consolas, Dreamcast igual, ¿eh? Dreamcast tiene un montón de años, la Dreamcast. La verdad es que hace bastante que no juego con ella, la tengo ahí en el armario. Tengo que traer cositas de Dreamcast al canal, siempre lo digo. Y tampoco me ha dado problemas la Dreamcast. O sea, yo con el tema de las consolas, Play 1 igual. Y bueno, en portátiles, nada de nada, ¿eh? Portátiles, nada de nada. El tema de las consolas, la verdad. Y bueno, el tema de ordenadores, el Toshiba, el satélite este, que es un portátil. Yo uso un portátil para grabar gameplays, ¿eh? Mira, recoger a niños. Muchos me diréis, pero bueno, ¿cómo usas un portátil y tal? Bueno, pues es que a mí el hecho de coger el ordenador, llevármelo a otra habitación y ponerme allí, como tengo en casa fibra y tengo wifi que lleva a todos los lados y tal, pues estupendo, te puedes conectar en cualquier lado. Vale, me falta explorar esta zona, por eso me dice que falta un engranaje. Joder, el primer flechazo que me ha pegado me ha envenenado. Eso es. Claro, el engranaje que falta tiene que tener esto sin vergüenzas. Eso es.
Pues eso, que yo no he tenido nunca problemas con averías de consola ni nada. Y mira que tengo consolas y mira que les he dado horas. Tengo suerte en ese sentido. Bueno, no vamos a tampoco a negar lo que es innegable. Las 360 le salían las luces rojas a muchas. La Play 3 también tuvo el fallo de la condenada luz amarilla. Sí. Y bueno, la One tampoco. La One es que juega muy poco, ¿eh? Hay que reconocerlo. Estoy un poco decepcionado con la compra de la One. Yo tengo la One, la versión Slim, en un color. Bueno, sí, creo que tengo un unboxing en el canal, ¿no? Lo subí hace tiempo. Sí, que la enseñaba y tal. Pues le da muy poco uso a la One Slim, que es el modelo que tengo yo. Y pero aún así, nada, cero problemas, ¿eh? Yo la verdad que con el tema de las consolas no he tenido ningún problema, ¿eh? Otros. Bueno, amigos míos, sí, a un amigo mío, David, le falló la Play 3. Le falló el lector. Es curioso, ¿eh? Le falló el lector de la Play 3. Con el juego de. Me parece que fue el NBA 2K10 o 2K11, fue hace unos años. Yo creo que ni siquiera había salido para entonces. No sé si estaba la Play 3 en el mercado. A él la que se le averió fue la de 40 GB, las primeras, juego de la Play 3, las lo gordas esas. Y es así, lo más cercano es lo único que he tenido yo de avería. La Wii U tampoco, tuve problemas con ella. No sé. Así no la tengo, o sea que no puedo hablar. Pero por ahí dicen que si grieta, que si se calienta mucho y tal. Bueno, yo creo que todas las consolas se calientan un montón, pero un montón, ¿eh? Normalmente la. Como os he dicho, la Play 2 Slim se calienta una barbaridad. Incluso la Play 4 también se calienta. Mira, aquí está el engranaje que nos falta. Esto parece importante. Vale. Pero ya digo, yo con toda. Mira, la cimitarra cerrada. Para venderla. Y esto no es nada. Ya digo, con todas las versiones de consolas y demás que he tenido, yo no he tenido problemas. Pero eso no quiere decir que no estén ahí. Vale. Pues, ha quedado demostrado que las Play 3, las 360 fallaban. Y eso es así, es una realidad. Y bueno, con el tema de ordenadores, como le decía, el Toshiba. La verdad es que hace poco se me averió lo de. Bueno, pues hace nada, por eso llevaba una temporada sin grabar el canal, durante el mes de agosto además fue. Un puerto USB de la placa que no me lo reconocía, y yo solo tengo tres puertos USB en el ordenador. Y para grabar gameplay necesito tres, uno para el micrófono, para el Blue Yeti, que es el que uso, otro para la capturadora y otro para el ratón. O sea que necesitaba los tres para grabar por aquí. Por eso que lo he tenido que reparar y he estado, bueno, no se ha notado, la verdad, porque como tenía adelanto en la grabación, el ascensor de la mina está arreglado. El ascensor ya puede bajarte hasta el nivel 2 de las minas. Pues eso, baja. Bueno, a ver, tenemos un comité de recepción aquí. Estamos en el nivel 2 ya, Mira. Vamos a ver. A ver, ese te lo vas a comer, ese petardo. A acabar con estos. Esto lo llamo yo. ¿Cómo era? ¿Cómo los llamaba? Comandantes, ¿no? Esto parece que llevan armadura. A ver. Uy, estoy casi lleno de peso. Mira, voy a aprovechar. Voy a despejar primero un poco esta zona. No hay más enemigos por aquí, la cercanía. Perfecto. Mira, lo primero que voy a hacer es un guardado. ¿Vale? Voy a hacer un guardado. Pues estamos ya en el nivel 2. Nivel. Ahí, vamos a sobreescribir. Estupendo. Y ahora vamos a hacer la retirada, si puedo. Si no. Porque voy con el inventario hasta arriba. Tengo que vender un montón de cosas. Venga. Vamos a ver, ¿qué te puedo vender a ti? Si sientes la necesidad. A ver, hacha de manovera fuera. Traductora fuera. Para larga. Todo esto para vender. Armas no hay nada interesante. ¿En qué a ver, guantes de cuero fuera. Casco de cuero, el casco que tengo yo es un casco de escamas que me da armadura 5, con lo cual. Nunca verás armas mejores que las que hay en esta tienda. Fuera. Espadas, hachas, martillos. Armado cruzado, tenemos fuera. Armas más que suficientes para todo el mundo. 22 de curación menor. Mira, tengo anillo de protección más 3. A ver si me deja combinarlos. Ahora mismo yo tengo armadura 64. Si me equipo el otro anillo de protección. Ahí va, que lo he vendido sin querer, Nunca no recordaba esta la pantalla de. ¡Ay! ¡Qué cagada he hecho ahí! Bueno, vamos a ver. Comprar. Puedo recomprarlo, ¿no? Espero que me deje comprarlo de nuevo. Lo que pasa es que ahora estoy pensando. Que a si lo mejor me interesa un amuleto de fuerza. De tu dinero, has venido al lugar adecuado, caminante.
Bueno, pues la gracia me va a costar 3.000 monedas. ¿En qué puedo ayudarte? Porque lo quiero recuperar. Eso es. A ver. Vamos a ver si me deja combinar. Tengo yo ahora mismo armadura 64. Si me equipo el otro anillo, sí me deja. A ver si me lo ha sumado. Armadura 67, correcto. Vale, pues el amuleto de protección ahora podría venderlo. Bueno, es que casi prefiero protección más 2. Sí. Vale, pues ya está. Vamos a ver si puedo comprar algo interesante que tenga. ¿Buscas algo en concreto? Hierro más 2. Guantes acolchados. A ver, algo que sea guapo. La cota de malla me da 3 puntos más de armadura, pero son 10.000. Tengo 5.000. O sea, que con eso de momento no puedo hacer nada. Y en armas, maza ligera flamígera. No. Espada corta congeladora. Martillo de guerra congelador. Nah, déjalo. Fuera. Venga. Vamos a. Perfecto. Vale, nivel 2 de las minas. Tengo dos caminos. Venga, vamos a ir. Esta vez vamos a ir dirección norte. A ver. Cuidado, que empiezan aquí. Estos, lo que voy a hacer es echarme encima de ellos. Los ballesteros, los primeros con los que tengo que tomar. Me ha enganchado la explosión porque. ¿Este? ¿Es tremenda? Son más duras. Estos son mujeres, Drow, anda, mira. Casco de cuernos. Vale, bueno, pues vamos por aquí, venga. Tenemos. Primera. A ver. Pues venga, sigamos por aquí. ¿Qué me decía ahí? Casco de cuero tachona. Para venderlo, claro. Son mujeres, robo, ¿eh? Bueno, esta es mini zona despejada. Ahora tenemos que ir hacia el oeste, ¿no? Vamos a colocar. Eso es. No, vamos a colocarla de lado. Para no liarnos. Madre mía. Entre ellas se matan. Si es que sois una lagarta. Ya lo sabía yo. Pero a estas. Estas a lo mejor casi es mejor. La luz está con una por medio. Dificulta mucho el disparo. Está hecho a posta, ¿eh? Tengo energía. Tienes energía porque sí tienes flechas. Lagartas. Se ha quedado ahí como para nada. Ellas parece que explotan los barriles, ¿eh? Cuando les... A ver... Energía. A ver... Vaya, me quedé sin flechas. Bueno, vamos a ver. Hay que cambiar. Vamos a dejarnos de los. A ver, las lagartas estas. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que me le he dado. Como le estaba dando al cuadrado para recoger, me ha detectado como que quiero guardar la partida. No, de momento. Vamos a. Primero linterna, ahora voy a guardarme la partida tranquilamente. Digo, ya se me ha bugueado otra vez. Ya estaba pensando, digo, ya se me va a buguear otra vez. No, por suerte no. A ver, esos agujeros yo no sé si me puedo caer. Mejor no me acerco. Y se fue. Y está. A ver, ¿dónde sales tú? Mira, ¿ves?
batidas con los rayos esos que echan, los azules, parece que pueden explotar los barriles. Quietecita, quietecita. Casi mejor que cuando los barriles los quito del medio, cuanto pueda. Ya tengo flecha. Como si fuera esto, fallas. Lo bueno es que ellas mismas. Cuidado, cuidado que. No sé si nos podemos caer en el agujero. Como lo desconozco, lo mejor es no hacer caso. No estoy ahí por decoración, también os lo digo. Bueno, pues mira, como puedo hacer aquí un guardado. A ver. Voy a hacer una prueba. Voy a hacer un guardado y voy a ver si me puedo caer por el agujero. Y así descartamos teorías, ¿vale? Nivel 2 de las minas. Sobreescribimos. ¿Puedo caer si me acerco demasiado? No. ¡Sí! ¡Sí que me puedo caer! Sí, 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 sí. Vale. Bueno, pues ya sé que los agujeros hay que evitarlos, ¿eh? Están ahí para algo, desde luego. Bueno, me dirá que cargue partida. Acabo de guardar, o sea que no hay problema. Vale. Bueno, pues ya sabéis que cuidadito con los agujeros que veamos por ahí, ¿eh? A ver cuántas hay. Una, dos... Eso. A ver, pues venga, vamos por aquí. Cuidado que no me quiero acercar ahí. Espera. Venga. Ya sabéis que los hechizos que nos lanzan. No estaría nada mal con el escudo. Espérate, pero aquí es un pasillo estrecho. A ver. Claro, pero es que apuntar. Apuntar ahí es complicado. Mierda. Me ha cazado la explosión, tío. Cuando estaba en el aire saltando. Menos mal que acabo de... Mucho cuidado con los agujeros, ¿eh? Ya lo estáis viendo. Fuera, sinvergüenzas. ¡Muere! Muere. Este, eso es. Patapum. Clava de gran calidad. Para venderla. Bueno, bueno, bueno. Es que claro, el pasillo es tan estrecho que es muy difícil evitar el ataque con veneno ese que te lanzan. Es acabar rápido con ellas. Cuidado, cuidado, que me crujen, colega. Quietecita.
antes. ¡Uah! Me ha dado la explosión. Claro, es que tres barriles juntos es una señora explosión, ¿eh? No me mata bien el milagro, por cierto. Cuidado con KS, ¿eh? Estate quietecita, hombre, estate quietecita. Vale, a ver. A ver, a ver. Están ahí a la puerta. Ahí atrapado contra la pared, así que no tienes escapatoria. Vale. Vamos por aquí, ¿no? Ese te lo va, ese pepinazo te lo vas a comer. Uf, qué cantidad de flash blow hay aquí, ¿eh? Tengo flechas, ¿dónde voy yo con el arco? A ver. Me he quedado sin pociones casi, ¿eh? Venga, que vayan viniendo. Eso, sí, viniendo. Venga, por ellas. Lo bueno es que, claro, al tenerlas en medio, ellas mismas me sirven como escudo para... No te levantes, eh. Casi te tiro al agujerito. A ver, vosotras dos, ¿qué pasa? Mira, esta que chula. Va mucho de sobrar, ¿no? ¿Tengo flechas? Sí. Que te quemas, colega. Tengo un punto para guardar. Venga, a ver, la ballesta. Y no te levantes. Toma, se ha comido el veneno, por idiota. Ven aquí, condenado. Satonia de 25. Otra 27. Toma, toma. Vale, aquí no había nada. Ahí tengo para guardar. Digo yo que será por ahí. Cuidado con los agujeros. Tenemos eso. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos ahí? Ahí será. Perfecto. Ah, mira, las arañas. Genial. Pues sí le ha dado, ¿eh? Al atrás le ha dado. Sí, mira, ha caído con un golpe. Bien. Eso es. Perfecto. Venga, se va a meter, no. Venga, venga, venga. No te levantes, araña. No te levantes, he dicho. Esta zona está totalmente explorada y evidentemente era por el otro lado. Queda araña esa. Bueno, pues esta zona está totalmente limpia. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Pues sí, echarme una vida, echarme otra y echarme otra y otra. Totalmente lleno, ¿verdad? Tomamos eso.
Bueno, vamos a revisar cómo vamos de pociones y demás. Población menor, 8. Y de las normales no tengo, ¿no? Tengo muchas cosas para vender. Tengo alguna cosilla, sí, por ahí. Necesito pociones. Mira, un casco de cuero, que es una sobra para nada, nada. Pues nada, lo que voy a hacer es hacer una pausilla aquí para despedir el canal. En este punto, vamos a guardar. Yo voy a aprovechar para ir a la tienda, comprar pociones y munición para el arco, que siempre ando muy seco. Ahí mismo, venga. Y nada más, amigos, como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Seguimos el próximo día. ¿Qué digo yo? Que nos tenemos que enfrentar ya dentro de poco al líder Drow. Imagino que será una de las matronas. Aquí las que mandan son las mujeres. Y nada más, mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, amigos.